Vamos ah, dar passo para as eh, incríveis conferencistas da, do, da abertura, né, do dia de, de hoje. E, e vamos, vamos lá, então. Ana Mumbuca, seudônimo de Ana Cláudia, Cláudia Matos da Silva, é quilombola do Jalapão, no Tocantins. É graduada em Serviço Social e mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, integrante quilombo, do Quilombo Mumbuca. Que foi erguido por homens e mulheres negras migrantes da Bahia de Piauí, localizada no município de Mateiros. Entre suas obras, ela tem, eh, traz ovô das, ovô das Abelhas da Terra, eh, Uma Perspectiva Contracolonialista, Percepções e Reflexões sobre a Resistência e o Enfrentamento da Comunidade do Quilombo de Mumbuca, de diversas dificuldades, principalmente a pandemia do Covid-19. Ana, bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada. Uau, muito bonita a plateia. Tá maravilhosa. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Isso aí, animação. É uma honra estar aqui. Eu não sou boa dessas coisas, processo de falar na mesa, agradecendo, mas eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo evento. Gostaria de agradecer a Suzane Vieira pelo convite, o intermédio de Guilherme Fagundes. É o primeiro doutor negro professor da USP na antropologia, meu irmão pesquisador, conhecedor do fogo do Jalapão. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a mesa. É... Gostaria de cumprimentar a todos que aqui estão, o amigo João que está aqui. Amores, vi o Pedro também de longe. Todos vocês, o Vitor, né? O Vitor que está aqui, esse filósofo maravilhoso. É, reencontrar alguns rostinhos aqui para mim também está sendo magnífico, né? Muito, muito bom. É, e depois de quatro anos, né? Que falaram que o React não acontecia, está acontecendo agora. É muito importante, porque no quilombo quando a gente reencontra, a gente reencontra com saudade, tá? Até com quem a gente briga, a gente dá vontade de dar outra briguinha de novo, só para completar a saudade. <laughs> né? As nossas brigas são assim. Às vezes aquele brigador, brigador, passa um tempo sem encontrar, quando reencontra de novo, vamos brigar de novo, para ver se a gente está bom dos treinos. Né? Então, digamos isso para dizer e parabenizar pelo, pelo chamado. É muito importante o chamado. A gente tem uma música, uma cantiga de roda lá do meu quilombo, que diz assim: Que passe aquele que passou por acular é o passo Arubu, cacará, mandou chamar. Urubu fungou, fungou, Urubu tornou fungar. Gostaria que a minha ancestralidade... A minha espiritualidade, a espiritualidade do meu povo, fizesse com que vocês entendessem a linguagem e por que o cacará chamou o urubu. E o que o urubu fez? Às vezes, falar de um tema tão importante como esse, tão importante e necessário, precisa entender as linguagens faladas nos quilombos. Precisa entender as linguagens faladas no terreiro, as linguagens faladas nas aldeias. Precisamos ser professores dos professores. Quando a gente vem para a academia, a gente se esforça tanto para entender a linguagem conceitual de clássico de pessoas que escreveram, que elaboraram teses e teorias. Mas a gente precisa agora fazer o processo reverso. Se vocês puderem compreender o que o quilombo fala, como o quilombola, eu preciso dizer para vocês que o quilombo está ecoando a voz, a voz daqueles que sempre viveram em caos. O desastre ecológico não está acontecendo agora. O, desastre, o primeiro desastre ecológico aconteceu quando nos retiraram do nosso primeiro território ancestral, que foi o território africano. Se isso não for desastre ecológico, eu não sei o que significa ecologia. Mas aqui no Brasil, os quilombos conseguiram confluenciar, como diz o mestre Negros Bispo, com os povos que aqui estão. Então, falando aqui do Cerrado, eu preciso lembrar que essa terra também é Calunga. O Goiás é Calunga. O Goiás é quilombola. O Goiás é indígena. Então, aqui, terras do Cerrado, reverberam uma energia de resistência, resistência, resistência. As raízes das árvores daqui do cerrado elas crescem para baixo porque elas sabem que precisam beber das dos mananciais que este cerrado possui. Eu pergunto nesse momento que nós estamos aqui, aonde estamos bebendo as nossas fontes, da onde está saindo as nossas raízes? Quando eu cheguei no evento, eu comprei uma Coca-Cola ali na entrada. E aí, toda vez que eu compro a Coca-Cola, estando do lado de cá, eu penso: existe revolução tomando Coca-Cola? <laughs> Tem como fazer revolução, discussão ecológica tomando Coca-Cola, pessoal? Quem acredita aí, levanta a mão. É possível? <laughs> que belga que respondeu aí, né? <laughs> Ela foi uma criança? Que lindo! <laughs> Nossa, que lindo! Ela entendeu. Isso já basta. Que legal. Que <laughs> legal. E aí, voltando para o tema, chamados, né? Que pássaro é aquele que passou por acular? Foi o passo Arubu, e Cacará mandou chamar. O urubu, que é, na minha comunidade chama Arubu, é um pássaro que come carniça. É um pássaro que come as, maiores, as maiores, piores mazelas deixados numa sociedade e na sociedade deles também, né? E o urubu vive tanto. Poderia o urubu não ter a importância de ser chamado. Mas o Cacará convidou o urubu, chamou o urubu. Eu estou falando numa linguagem dos pássaros, a linguagem do arubu e do Cacará. Esse chamado de estar aqui, quando eu pego o microfone, eu vejo uma responsabilidade muito grande. Porque eu preciso estar na academia... Dizendo para a academia que também precisa se esforçar para nos compreender. E não nos compreender no sentido folclórico, no sentido metafórico, no sentido é, de que não temos a intelectualidade. Precisamos fazer esse esforço o mais urgente possível. As nossas escritas precisam. Se lida como uma escrita que traz um recado ancestral para uma sociedade que o caos não foi nós que fizemos. O caos que estamos vendendo não é nosso. Mas também não queremos colocar o peso de salvar o mundo. Não queremos o peso de, querer, de ter que salvar o mundo, porque o mundo nosso não foi destruído. O nosso mundo está sendo de invadido. E nessa invasão nós estamos dançando como o amigo Barruão dançando na festa da amiga onça. Nós, povos quilombolas, temos uma linguagem. De existência nos territórios. E muitas das vezes, aí falando da importância da antropologia, vocês que estão aqui como professores, como pesquisadores, estudantes da antropologia e outras áreas da ciência, precisa compreender ao entrar numa terra quilombola, uma terra de qualquer povo da secularidade, pisar devagarinho, entendendo que. Nós estamos construindo dia após dia segredos. E se, nos seus métodos científicos de descoberta, descobrir alguns segredos, não revele se esse segredo não estiver. Se esse segredo é destruir, destrói um povo, eu tenho muito medo como, como pesquisador entrar no meu quilombo. Porque cada segredo é muito caro, foi construído a muitas mãos, a muitas visões. E aí a gente não pode dar ao Estado, dar ao sistema colonialista, controlador, defesas construídas por muitas mãos que decidiram não morrer. E como está? Qual é a ética nova que podemos construir? E aí quando a Suzane falava aqui na mesa, eu pensava, quando o professor falou aqui na mesa sobre os macacos. Os macacos têm um significado tão forte no meu quilombo e em outros quilombos também. Os macacos são dos seres mais inteligentes. Do nosso mundo. Por isso que muitas das vezes as pessoas chamam aqui, neste lado de cá, dizem que um xingamento quando fala que a outra é macaco. Se me chamarem de macaco, eu vou dizer, sem medo de ferir o ego de movimentos que diz que não somos, eu sou uma macaca velha. Que a minha mãe me ensinou que macaca não pula na galha que não é dela. Macaco velho não pula em galho seco. E quando o macaco chegar para você, se rende, tá? Igualmente o, o professor falou, entregue o que ele quer e pronto. Porque <laughs> é isso. Nós estamos vivendo atualmente no tempo próximo de fazer como o macaco estão fazendo. Por que será essa interação invasiva, não natural, não ecologicamente? O que, que aconteceu? Geralmente as pessoas falam, estão desmatando, destruindo o cerrado, mas nunca fala quem é o destruidor. O cerrado está ameaçado, mas nunca fala de por quem está ou quem é o responsável dessa ameaça. E aí é nesse momento que nós perguntamos: o que vamos fazer como humanidade? O que vamos fazer? Precisamos o quê? escutar o que, os, o que fizeram com os macacos. Escutar o que, qual foi o chamado que o cacará fez para o urubu? E o que o urubu fez? O urubu fungou. Sabe o que significa fungar? Qual é o fungado que nós estamos dando para um sistema colonialista capitalista, para um, um sistema de currículos latis que não serve para nada? Entre no meu quilombo, eu hoje estou fazendo doutorado. Entre lá no final, no tempo, na época da da da, da Covid, eu percebi que a leitura que meu irmão fez serviu muito mais para mim do que eu fiz estando aqui na universidade. A gente precisa perguntar às universidades para que serve o nosso conhecimento? Está à disposição de quem? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo na academia? É para quem e para quê? São perguntas que a gente não pode trazer também para o campo da autocobrança, mas para, para a cobrança de viver em um coletivo. O Nego Bispo conta uma história que teve uma vez que uma certa reunião. É, perguntaram se uma criança poderia tomar cachaça né? Se chegasse uma criança a tomar cachaça Dizendo que quer dinheiro para comprar cachaça Você daria? Todo mundo falou não E aí, com justa razão Todo mundo deu os motivos e tal Aí perguntaram E se essa criança for lá fora pegar uma arma Voltar e dizer assim, Agora eu quero dinheiro para tomar a cachaça E o que eu quiser comprar vocês dão? Todo mundo depois disse Não, nós damos sim Pode pegar o dinheiro, se está com arma. Será que nós vamos chegar a esse momento da sociedade? Não é porque o povo indígena, quilombola, o povo da circularidade, o povo negro, é criança a ponto de querer... Nós, se chegar o momento de nós dizer assim, agora a caneta é a chibata que nós estamos usando e vamos usar para a reparação. E eu não quero estar viva para ter que usar essa caneta como vingança. Porque são muitas dores colocadas no papel. E o que fazer nesse chamado, essa nova ética que nós podemos construir? No caos a gente vive. No calor a gente sempre viveu. A gente é o povo que sabe viver sem ar condicionado. Eu tenho um dó de muitos que não sabem. A gente é o povo que sabe comer casca de pau e raiz. Eu quero, eu tenho um dó de muito que não sabem qual é a árvore certa para comer. E aí eu preciso aprender com quem? Com quem sabe, pessoal? E é urgente. Não é um discurso bonito. Não é não é folclórico, é necessário. E a natureza está pedindo isso. Uma dores, Mais dores que eu já sofri quando eu voltei para o Quilombo, o Vito e o, e o Guilherme conhecem a minha casa, meu Quilombo. Quando eu voltei, e eu fui para a casa da Roça, quando eu cheguei lá, eu falei assim, e essa chuva que não veio, meu irmão? Meu irmão é um... Leitor do céu maravilhoso, ele chegou assim: nós estamos perdidos. Se até a rã, que adivinhava a época certa de a chuva chegar não está adivinhando, nós estamos perdidos. Todos os sinais que mostrava para nós que evidenciava uma situação, nós estamos perdidos. E o que dizer? É o desespero. É possível construir uma nova sociedade ou nós estamos enchendo linguiça? Qual é o, o real dessa história? E é nesse momento que eu vou passar para a minha conferencista, colega, companheira, dizendo que precisamos ouvir as pedras. Precisamos ouvir entender as pedras. Quem quiser viver psicologicamente menos perturbado. Um dia eu estava, fui na casa de uma grande mestre no Tocantins. Vocês deve conhecer chamada Dona Romana, com três antropólogos. Entre eles vou falar o nome dele que é o José Jorge da UNB, maravilhoso, né? E aí nós Passeamos todos os dias, todo o tempo, na casa da dona Romana, ela não mostrou as pedras, ela não mostrou o que vai acontecer, como acontecer, de forma muito cuidadosa. E aí chegou um grupo, e ela falou: Olha, não trisque nessa pedra. Ela está com muita energia. E esse grupo, uma das pessoas, fazia parte do, da rede do grupo de energia dos do estado, né? Da rede de energia. Aí ela falou assim. Aí todos passaram e eu fiquei atrás dela. E ela só p, triscou assim. Ela não acreditou que o que a dona Romana falou da pedra, que a pedra estava com muita energia. Ela ganhou um soco e caiu no chão. aí eu, eu gostei demais. Eu gostei porque nós estamos falando, a pedra está com energia, não toque nela, ela não quer ser tocada. E as pessoas não acreditam. E ela no chão. Ai, me socorre. Eu Disse: "Não, pode, pode, ficar aí um pouco". Porque é isso. Nós estamos dizendo conhecimento real, pessoal. E no final dessa visita, muito interessante, já às 18 horas, a dona Romana chegou. "Ei, pessoal. A pedra quer falar com vocês". Aí nós fizemos, tem uma pedra e nós fomos. Ela passou 10, 20. 30 minutos lá diante da pedra, aí no, já era uns 40 minutos diante da pedra, assim todo mundo parado, ela falou tudo bem, podem retornar para a casa de vocês, aí obrigada, me saímos. Quando saiu diante dos três antropólogos, só o professor José Jorge que teve a coragem de perguntar: e aí Ana, o que a pedra falou? Aí eu falei, não tem uma disciplina na antropologia, professor. <laughs> eu entendi o que a pedra falou, você não entendeu? Aí ele falou, não, não entendi. Se vocês estivessem nessa ocasião, vocês entenderiam a pedra? Como e o que a pedra falou? Pessoal, é sério. Precisamos compreender. A linguagem das pedras, do carcará, do macaco, do urubu, para vivermos uma vida real, para além dos látex e dos títulos. E viva o povo que vive o um mundo de verdade. Obrigada. Ana Mumbuka, muito obrigado pela sua fala. A agora vem Yasnaya Aguilar Gil. Ela é linguista, escritora, tradutora, ativista de direitos linguísticos e pesquisadora mexicana. Suas na real. Suas línguas de trabalho são o Ayuk, o mije o espanhol e o inglês. A trabalhado vários projetos né, sobre as necessidades dos falantes cuja língua corre risco de desaparecer tem muitos textos publicados né? tem um monte de trabalho mas aqui já não tem, já não posso olhar mas bem-vinda Jasna, muito obrigado por ter aceito junto com a Tânia também que está Vai falar o dia, a hablar para el día de sexta-feira. E, Adiós. Buenas noches, eh, Kutsu Inamuk. Namuk. Eh, Gracias por el convite. Eh, me siento muy. Eh... Contenta. Muchas gracias a todo el comité organizador, a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí en esta conversación eh, tan interesante y con todas las ideas que la compañera acaba de plantear. Eh, me hace inmediatamente querer hacerle unas preguntas, pero después eh, continuaremos con esa parte. He titulado esta presentación como Tecnologías, eh, una propuesta en nombre y que quería describir un poco, y las estrategias entre signos de interrogación indígenas contra la catástrofe climática y algunas claves y pensamientos sobre eh, la tecnología, la relación eh, que tiene con otras posibilidades de pensarla. Eh, y al final eh, quisiera eh, también hacer alguna autocrítica sobre el propio término con algunos pensamientos eh, más, eh, digamos, que hice después. Eh, antes quisiera... No creo que, ahí está. Eh, quería plantear... Esto seguramente ya todas las personas que están aquí lo entienden, pero quería plantear brevemente un contexto para hablar sobre la tecnología y sobre las reflexiones que quiero compartir. Quería hacer una metáfora inicial y entender un muy brevemente, muy rápidamente, la realidad en la que estamos haciendo las discusiones sobre emergencia climática, pero también sobre tecnología, de tres sistemas y pensar cada uno de estos sistemas de opresión como si fueran botes de pintura. Vamos a pensar que el patriarcado es un eh, bote azul, el colonialismo un, un bote de pintura blanco y el capitalismo un bote de pintura amarillo. Y de pronto tenemos un recipiente en el que vertemos estos tres grandes sistemas de opresión y los mezclamos muy, muy bien. Entonces, cada eh, momento de la realidad o de nuestra experiencia de la realidad actual eh, equivaldría a tomar una cucharada de esa mezcla e eh, intentar separarla y decir: bueno, sé metodológicamente. Que ahí hay patriarcado, ahí hay colonialismo y ahí hay capitalismo. Pero si yo les dijera, sepárenlo ahora, sería imposible porque está profundamente mezclado. Aunque lo sé, sé que están esos tres, pero en la experiencia cotidiana están profundamente imbricados. Por lo tanto, que eh, pensarlo como intersecciones o secciones me cuesta trabajo. Quería más bien hablar de esta metáfora como algo en que está profundamente mezclado. Y que cada uno de estos subsistemas grandes de opresión profundamente mezclados van a generar sistemas de discriminación concretos, sea el machismo, la homofobia, el racismo y del capitalismo, el clasismo. Y esas experiencias van a estar ahí conjuntamente todo el tiempo. Y en varios de los estudios que hacemos y en los activismos también, a veces olvidamos y pensamos esto más bien como diagramas de Venn que van a intersectarse y que vamos a pensar interseccionalmente. Yo quería pensarlo más como esta mezcla, de tal manera que al perder de vista o verlo como secciones, nuestro propio activismo puede reforzar, digamos, uno de esos sistemas eh, en forma de otro. Disculpen que vaya a ser una eh, referencia judeocristiana, pero vamos a pensarle que es como la Santísima Trinidad, que a mí cuando estaba chica me eh, implicaba mucho esfuerzo pensar como es un solo Dios, pero ¿por qué tiene tres manifestaciones? Entonces vamos a pensarlo igual, eh, como las mismas caras de un mismo sistema eh, que está ordenando todo. Y bueno, rápidamente sabemos que el colonialismo no es un proyecto de las mujeres. Es un proyecto profundamente patriarcal, ahora Cumes y otras antropólogas lo han dicho y descrito de manera más, eh, digamos, de manera detallada y sabemos claramente cómo la, el colonialismo y es, eh, específicamente la esclavitud fue una condición necesaria para el desarrollo de la acumulación capitalista, sobre todo con la producción de azúcar, sin la cual no se puede explicar, eh, digamos, el protocapitalismo. Entonces uno deriva de otro o son las mismas caras. Entonces, bueno, eh, eh, quiero también plantear brevemente un test, o yo decía como un test del activismo, en el que, por ejemplo, si haces lucha antipatriarcal, pero se te cuela con colonialismo y capitalismo, es decir, haces lucha antipatriarcal, pero no anticolonialista ni anticapitalista, entonces eres Hillary Clinton, por ejemplo. O si haces lucha anticolonialista y anticapitalista, pero no antipatriarcal, pues no sé, puede ser Boaventura de Sousa podría ser. O si haces lucha anticapitalista pero no antipatriarcal ni antirracista, pues eres el Che Guevara. ¿no? O haces lucha antirracista pero no anticapitalista ni antipatriarcal, puede ser que tu único horizonte sea la representación en una revista como Vogue, por ejemplo. ¿no? Entonces, sin pensar que la representación no sea importante, ¿cómo pensamos estrategias en poner la crisis de estos tres grandes sistemas al mismo tiempo sin estarlo reforzando por otros lados? Eh, creo que hay varias respuestas al respecto que no voy a abordar aquí, pero quería ponerlo eso como, como una base sobre la cual hacer las otras reflexiones. Eh, Bien, entonces eh, quería también eh, pensar la tecnología como un sistema, o sea, no solo como un enlistamiento, sino un sistema que va a incluir ciertas técnicas, conocimientos y todas las ideas y ritualizaciones y prejuicios que rodean eso. Entonces, eh, la tecnología es como un sistema de los conocimientos, las técnicas, pero las ideas sobre esas mismas. Y este sistema está actualmente funcionando o es muy funcional a estos tres grandes sistemas de opresión. Eh, tan, es así que en el imaginario en general la tecnología sin capitalismo parece impensable. Eh, generalmente cuando se, se hace críticas al capitalismo, generalmente te van a aplicar algo que llaman la falacia ad hominem, digo ad iPhone, que es cómo puedes estar criticando el, el capitalismo si eso permitió que tuvieras iPhone, que tuvieras vacunas, etcétera. Pero vamos a pensar que ahora una buena parte de las discusiones de tec, de la, sobre la tecnología, los pensamientos sobre lo que llamamos tecnología, vamos a hablar casi siempre de las tecnologías que son funcionales a estos tres grandes sistemas de opresión unidos en uno solo y las maneras en las que estamos pensando la tecnología va a necesitar de una división clave de la tradición de pensamiento occidental disculpen que me tome la libertad de llamarle así sé que es amplio y hay toda una discusión de a qué llamamos eso pero esta división fundamental entre naturaleza y cultura entre naturaleza y humanidad va a ser la necesaria para pensar para las maneras una gran parte de las maneras en las que se piensa la tecnología actualmente. Vamos a pensar en el todo como un cuerpo y de algún modo la humanidad ha sido cercenada de ese cuerpo y se ha visto siempre como un otro. Eh, esta división fundamental a la tradición occidental no se refleja necesariamente en otras tradiciones de pensamiento, ni siquiera en otras lenguas. Por ejemplo, en el caso de mi lengua materna tenemos algo como et, pero et que podría traducirse eh, literalmente casi entre, como todo lo que es y todo lo que existe, de hecho también funciona como el verbo existir, va, eh, no hace esa división fundamental. Y una vez que se hace y se necesita de esta división funda fundamental entre naturaleza y humanidad o cultura o como se llame, entonces la tecnología se va a utilizar o se va a pensar como un instrumento a través del cual la humanidad va a instrumentalizar a eso que ya es distinto, que es lo otro, que es la naturaleza. Igual citando a Aura Cumes, ella, por ejemplo, ve esto desde los mitos, como digamos, de fundación en el caso de esta tradición en la Biblia, en la que es, se, le, se le confiere a Adán, a Adán y no a Eva, la eh, enseñorearse y poder tener control sobre eso otro que es ese paraíso o es esa naturaleza. Y la tecnología va, va, a ser una, va a tener ahí una función principal que va a ser eh, la innovación o el desarrollo tecnológico, como le llamen, ese instrumento mediante el cual se va a ejercer ese enseñoramiento sobre eso otro que es eh, la naturaleza una vez ya digamos vista como algo distinto de la humanidad. Ahora, en, en dentro de estos sistemas de opresión, si vemos un acercamiento a la, esa tecnología actual, las nuevas tecnologías, pero incluso a, la, a esta visión tecnológica, vamos a ver que es profundamente patriarcal, claro, ¿no? Por ejemplo, eh, la manera en la que la CEPAL o las grandes instituciones, la ONU, todas las instituciones internacionales que van a estar estudiando eh, la ciencia y la tecnología, eh, van a ver como en, en este caso también la tecnología se vuelve en sí misma, o el desarrollo tecnológico y las técnicas eh, se vuelven propiedad individual o tienen que estar adscritas a la propiedad de ciertas personas. Eh, por ejemplo, el sistema de patentes es muy interesante eh, en cuanto a esto como una medición. Entonces, vamos a ver que el porcentaje mundial de quienes piden patentes a nivel internacional es eh, el, el 16.5% son mujeres. Eso significaría, por un lado, que eh, no hay un acceso a este tipo de conocimiento o este, sí, este tipo de conocimiento o bien las mujeres están en el mundo haciendo innovaciones creaciones tecnológicas que no necesitan de registro de patente en ambos casos es bastante significativo ahora si vamos a ver el número de mujeres que van a que solicitudes que hacen solicitudes de patentes o el número de solicitudes de patentes en el que al menos figura una mujer es men menos del 40%. Entonces, bueno, es muy claro ver que esa tecnología, la tecnología capitalista, por así decirlo, o la tecnología de estos sistemas de opresión, no eh, es una tecnología en la que estén participando muchísimo las mujeres. También eh, la relación con el colonialismo es muy claro, incluyendo incluso las nuevas tecnologías que se ven como, no sé, como el Wi-Fi, por ejemplo, que parece no tener una corporalidad, pues la tienen, tienen un hardware o tienen una serie de materialidades que van a estar siendo extraídas pues, de, de paisajes y territorios que han sido históricamente colonizados. Y que además van a tener pocas solicitudes de patentes. Es decir, en el informe de la CEPAL para América Latina y el Caribe, todos los informes sobre eh, patentes, eh, niveles de doctorado, por ejemplo, eh, todos los indicadores que miden el acceso a la tecnología, pues son siempre eh, los más atrasados en el mundo. Sin embargo, quienes estamos poniendo los territorios o lo que ellos llaman recursos, pues van a ser justamente eh, de, estos, de estos territorios. Entonces, eh, de algún modo, ese, esa tecnología, eh, digamos, de la que presume el primer mundo, ese desarrollo tecnológico, no se puede entender sin el colonialismo eh, y su demanda siempre más fuerte de estos recursos. Y bueno, en cuanto a eh, su relación con el capitalismo, eh, es, es muy claro, esta necesidad, eh, digamos, que puede verse... Desde mitos, por ejemplo, como el de Tacuache, que le roba el fuego a los dioses, el de Prometeo, por ejemplo, toda esta necesidad o curiosidad inventiva, innovativa de la humanidad, la natural curiosidad de las sociedades humanas, se ha vuelto un bien mercantilizable, una mercancía. Y entonces, eh, al volverse eso, casi eh, pareciera que no, que lo más importante para ese desarrollo tecnológico va a ser la competencia capitalista que, como en el mercado. ¿no? Eh, y entonces, bueno, se crean este, esto que les contaba como argumentos que le llamo oh, falacias at iPhone, eh, que eh, nos hacen ver que no es posible, o, eh, digamos, criticar al capitalismo dado que da esas mismas ventajas para criticarlo desde. Eh, algo como un iPhone. Y también que en general en muchas de estas discusiones se cree el capitalismo como algo necesario para el desarrollo tecnológico. Entonces que eh, este desarrollo no se pudo haber dado, incluso en muchas posiciones críticas, desde abajo hay esta postura, que gra es gracias a ese desarrollo y gracias a, a ese sistema económico que ha sido posible tener... Tantos elementos y tener tantos eh, eh, avances tecnológicos. Y eh, sin embargo, estos, cualquiera que estos sean, van a estar supeditados pues, al, 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 al mercado. Y eh, dado que la tecnología está secuestrada por el capitalismo, eh, la naturaleza se va a volver un, ben, un bien de consumo. Entonces, digamos, Justificando el avance tecnológico, se va a sacrificar la naturaleza y vas a tener como una gran máquina que va a estar constantemente convirtiendo todo en mercancía. ¿no? O sea, comiendo y arrojándola como mercancía. Comiendo y arrojándola como mercancía. ¿Y cómo se fagocita eso? Por medio de la tecnología. ¿no? Esa es como, como la manera en la que se está desarrollando. Entonces, eh, hay una postura que es... Tenemos que tener avances tecnológicos. América Latina, los pueblos indígenas tienen que, eh, digamos, abrevar y participar un poco la, las posiciones de desarrollo de eso. O sea, lo deseable sería que más mujeres estén solicitando patentes, que más personas de pueblos indígenas estén solicitando patentes. Y por otro lado, las posturas críticas en esta ya cita clásica de Lord, es que las herramientas del amo nunca van a desmantelar la casa del amo. La pregunta que yo quería hacer, un poco oyéndose hacia el punto, es en realidad las herramientas del amo, en, la, en realidad las herramientas del amo son realmente del amo. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del desarrollo de algo como eh, el iPhone, lo que se ha visto es que hay un montón de, de, de conocimientos comunes y de inversión pública que llevó al desarrollo de eso. Por lo tanto, yo diría. ¿Realmente es de esa empresa ese conocimiento? No. Para que, no sé, vamos a pensar, Benjamin Franklin estuviera pensando, haciendo muchísimas pruebas y volviendo a pensar y teniendo acceso a cierto tipo de conocimiento, porque ninguna innovación se da de la nada, hubo un montón de mujeres que estaban haciendo labores de cuidado para que él pudiera hacer eso. Y para que él pudiera hacer eso, había un montón de personas que estaban en situación de esclavitud manteniendo y sosteniendo esos sistemas. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de COVID, que fue una de las discusiones más fuertes que hubo sobre la importancia de la tecnología para el bienestar de la humanidad, eh, en la televisión nacional de Francia, dos científicos abiertamente dijeron que una vez que habían desarrollado esas vacunas, tenían que probarse en África. Digamos de eso desató toda una discusión, pero ¿quién pone más esos dos científicos que estaban diciendo eso o las personas que pusieron o sus cuerpos fueron utilizados como laboratorios, no solo para las pruebas de vacuna de COVID, sino de cualquier otra vacuna. O el desarrollo de, por ejemplo, la tecnología y la ciencia asociada a la ginecología que fue probada sobre esos cuerpos. Por lo tanto, si desnaturalizamos que esas son las herramientas del amo y las vemos como un robo, más bien... El amo nos hizo creer que esas son sus herramientas, podríamos decir y reclamarlas también como nuestras. ¿No? Eh, y bueno, aquí quisiera justamente tal vez hablar de una manera en la que podríamos reclamar esas herramientas como nuestras. Y pensar que esas herramientas ni son del amo ni es su casa. Entonces, ¿cómo comunalizamos las herramientas del amo y la casa del amo? Eh, todo este sistema y con eh, la tecnología como esta herramienta para eh, estar fagocitando esa naturaleza que se convirtió en un otro está llevando a la humanidad a una situación bien concreta y tangible que es el calentamiento global. O sea, si vemos que estos tres sistemas, esta gran cubeta de la que hablamos, tiene es una enfermedad y esta enfermedad Está generando un síntoma, podríamos hablar, pues, de este síntoma que es eh, el, el calentamiento global, que está haciendo inviable la vida humana misma, no la del planeta, pero sí la vida humana misma. Y bueno, eh, brevemente, ustedes seguramente ya lo saben mejor que yo, pero desde el inicio de la Revolución Industrial, a mediados de, del siglo XVIII. La humanidad, y lo, ahorita lo digo entre comillas, ha emitido muchos gases de efecto invernadero. Pensamos en el planeta como que tiene una cobija arriba que hace que cuando entra el calor del sol deja escapar la cantidad exacta de calor para mantener un equilibrio frágil, pero que posibilita la vida. Eh, al quemar y sacar, junto con estos grandes sistemas, ¿no? Patriar patriarcal y colonialista, y capitalista, sacar estos combustibles fósiles que son eh, carbón, petróleo y gas de dentro de la tierra, tal cual, va a emitir una serie de gases que va a ser más gruesa la cobija que está cubriendo al planeta. Eh, y la temperatura promedio de la tierra ha aumentado desde entonces en 1.0 grados Celsius, que parece poco, pero para el equilibrio y para temperatura promedio es muchísimo. Y el 60% de estas emisiones de esos gases eh, provienen eh, del petróleo, justo del petróleo, del carbón y del maíz, digo del maíz, del gas. Y el, el 4% eh, viene de la, de la agroindustria y de la deforestación. Entonces, es impensable el desarrollo del capitalismo sin esta extracción clara de esos tres grandes tipos eh, de eh, combustibles. Ahora, Decíamos que la humanidad ha hecho esto, pero eso no es verdad. Eh, aquí hay una gran relación con la justicia social. El 10% de la población que produce casi la mitad de los gases de efecto invernadero son el 10% más rico de la humanidad. Y casi el 50% más pobre estamos produciendo el 10% de los gases de efecto invernadero. Y solo son 100 empresas que producen 71% de estas emisiones. Entonces, claramente se ve que hay un desequilibrio en cuanto a esa producción. Eh, entre esas 100 empresas, por cierto está Pemex, el Petróleos de México y Petrobras también, Petróleos de Brasil están eh, dentro de estas 100. Eh, y estas están, no es para que la tecnología nos dé una nueva, una mejor calidad de vida, porque eso no es cierto, sino lo que está trabajando todo esto es para la acumulación. Y lo que es muy lamentable es que quienes vamos a sufrir más los efectos de la emergencia climática, vamos a ser las personas quienes menos hemos contribuido a, eh, a este problema. Y de ese, casi el 60% somos mujeres. Entonces, vamos a pensar la emergencia climática como un gran tsunami que va a cubrir cualquier lucha y pensamiento que nos interese. Si nos interesa la lucha de las mujeres, va a estar afectada las condiciones de las mujeres. La inmigración, los derechos de las infancias, los derechos de los pueblos indígenas, cualquier tema va a estar atravesado y mojado por esto que viene y que deriva de, de este sistema, de estos tres grandes sistemas. Y en esto tendríamos que ver que la tecnología ha tenido un papel fundamental. No la tecnología en sí, sino la tecnología capturada por eh, el, el capitalismo. ¿no? Eh, y bueno, ahora ante eso, y eh, con, por ejemplo, la, los datos de que siendo aproximadamente el 6-7% de la población mundial pertenecemos a pueblos indígenas, eh, y que de ese 7% mundial tienen sus territorios, aproximadamente el 60%, hay quienes dicen que más, de las reservas naturales del mundo están en nuestros territorios. Entonces, ante esa realidad, se ha empezado a ver que otras tradiciones de pensamiento podrían tener una clave ante un problema, digamos, muy contemporáneo. Eh, dado que durante mucho tiempo los pueblos indígenas se nos ha confinado en la tradición, es muy interesante cómo un problema contemporáneo parece, en ciertos casos, estar buscando alternativas en tradiciones de pensamiento de los pueblos indígenas. Eso ha generado una visión binaria, como la visión capitalista occidental y la visión de los pueblos indígenas como un todo más o menos indiferenciado. Ahí por eso en el título de la presentación había puesto entre paréntesis, digo entre signos de interrogación, eh, indígenas. Son estrategias indígenas, lo cual nos llevaría a pensar necesariamente qué es indígena. O sea, si estamos refiriéndonos a que es indígena. No sé cómo ha sido aquí en Brasil, pero en México la tradición antropológica ha culturalizado la categoría indígena. Generalmente se habla de lo indígena como una realidad cultural y basta dar una vuelta a, las, a muchos de los. Eh, bueno, aquí está Fuji que no me dejará mentir iba a decir fujinomienta, ya es no ya, pero eh, es, basta dar una vuelta a los títulos de muchas de las grandes producciones del siglo XX, como por ejemplo Cosmovisión Indígena, Música Indígena, Cultura Indígena, eh, Bailes Indígena, Cosmogonía Indígena, cualquier cosa, que lo que hacen es equiparar lo, la categoría indígena a una cultura como una categoría cultural. Eso en México ha sido muy funcional al Estado porque le quita cualquier garra política. ¿no? Eh, y además de que le quita cualquier garra política, me, mi pregunta además de eso es si es descriptivamente adecuado utilizar indígena como una categoría cultural. Pienso que así, como bueno, sabemos que no hay razas en el mundo como categorías biológicas, pero hay un proceso de racialización que las crea, también pienso que hay un proceso de culturización que trata ciertas categorías como categorías culturales, aunque no lo sean. Entonces, eh, quería plantear aquí algún, eh, alguna idea de cómo, eh, de si, es, si hay algo indígena y por lo tanto dentro del indígena hay eh, soluciones a algo como la emergencia climática. Eh, indígena. A diferencia de, bueno, dentro de lo que se nombra en esa denotación, hay, varios, hay un grupo de palabras que tienen connotaciones distintas. Indio, por ejemplo, es una de esas, es quizá la más antigua. Indígena, y del otro lado están todas las que remiten al origen. Por ejemplo, aborigen, que se utiliza en Australia. Nativo por ejemplo, eh, originario, no hay gente que prefiere llamarse originario antes que indígena, o, por ejemplo, en el mundo anglo como First Nations, cualquier cosa que aluda a un origen. Eh, es bien interesante que, a pesar de que indígena e indio son palabras que, que tienen el principio igual, es decir, empiezan con la secuencia fonética indie, indi, indio, indígena, no tienen nada en común. En realidad, indio proviene de una antigua lengua eh, hermana del portugués, bueno, de la misma familia que el portugués y el español, que es el sánscrito. Y el sánscrito eh, tiene eh, un nombre para un río. El río Sindhu, eh, perdonen mi, mi pronunciación de sánscrito, probablemente no es la mejor, pero el, la palabra original era Sindhu y le daba nombre a este río que podemos ver en la imagen. Es un río muy bello, actualmente muy contaminado, lamentablemente. Y Sindhu le va a dar el nombre a toda una región que ahora conocemos como la India y Pakistán. Eh, y siempre me he preguntado eh, y, y no deja de sorprenderme, aunque lo repito constantemente, cómo el nombre de un río, por ejemplo, que es algo muy bello, terminó siendo un insulto, muchísimos años después. Bueno, ahí es una historia que todos conocemos y es que alguien se confundió y pensó que había llegado al lugar donde está este río, pero no. Eh, por, lo, por otra parte, indígena es una palabra que viene de latín, de, de otra, de digamos de otra lengua, indígena viene de indigenus, que significa nacido allí, y es una palabra de íctica. Rápidamente, una palabra de íctica es la que va a actualizar su referencia, depende del momento y lugar donde se pronuncie. Por ejemplo, si yo digo aquí, estoy refiriéndome a Goyana, pero si estuviera yo en Oaxaca, aquí significaría Oaxaca. Y indígena era lo mismo. Los usos más antiguos de la palabra indígena eh, remiten a cuando lo utilizaban eh, soldados romanos que van a España, a lo que ahora es España, y hablan de los indígenas del lugar. Pero si alguien de España, por ejemplo Seneca, iba a Roma, los indígenas eran los romanos. Mucha gente sigue utilizando indígenas y dice todos somos indígenas. Pero claramente en su uso Oficial y en su uso ya cotidiano, indígena ya no significa eso. Por otro lado, están todos los que aluden al origen. Estos tienen ciertos problemas en un mundo que, donde hay cada vez más migración. ¿Qué pasa con grandes comunidades que han migrado, aunque ya no están en sus territorios? originales, por así decirlo. El movimiento indígena tiene diferentes acercamientos con esto. Por ejemplo, el movimiento en Bolivia ha utilizado la palabra indio para reivindicarla, un poco eh, lo que ha pasado también con población afrodescendiente. Entonces, pues todo el movimiento que después llevó a, pues, al MAS y todo el movimiento indígena en Bolivia, eh, era frecuente escuchar frases como si como indios nos conquistaron, como indios nos vamos a liberar. Eh, hay otra parte del movimiento que dice no, no a la palabra indio y que reivindica la palabra indígena, que es en la legislación internacional la que ahora sí funciona. Y hay otras personas que prefieren originario. Claro que si hay una minera que está amenazando tu territorio y necesitas hacer acciones legales, necesitas ascribirte indígena, porque con eso es que puedes litigar, ¿no? con las otras no. También es importante, y me gustaría saber cómo sucedió aquí, pero en una buena parte de lo que ahora llamamos llamamos Latinoamérica eh, durante la eh, digamos la sujeción a la colona a la colonia española no se utilizó in, eh, indígena o sea, para la corona española éramos indios y para el Estado mexicano, indígenas. Eh, Michael Swanton, un lingüista, ha rastreado el uso de la palabra indígena eh, con su acepción actual desde el siglo XIX. Es un uso bastante tardío de esa palabra. En todo caso, las tres tienen implicaciones distintas, pero refieren a lo mismo. Eh, yo misma, eh, que durante mucho tiempo tenía una relación compleja con esa palabra, quería... Decir qué es lo que hace que yo sea indígena y por lo tanto cierto tipo de pensamientos, si es posible decirlo. Es decir, este es el pueblo Sami que vive, eh, su territorio está entre Noruega, Suecia, Rusia y Finlandia. Y el pueblo Sami es un pueblo indígena, pero yo como Mije tengo más en común culturalmente con una persona no indígena que vive en Oaxaca que con una mujer Sami allá yo nunca he visto la nieve, por ejemplo, allá hay mucha nieve, los renos son importantes, el maíz no, como para mí. Entonces mi pregunta era, ¿qué hace que yo, como una mujer mije, comparta la misma característica que el pueblo sami? ¿Qué es lo que tenemos en común una mujer sami y una mujer mije? Las historias son muy distintas, pero ¿por qué estamos bajo la misma categoría que es indígena? Y qué pasa con el pueblo Ainu? El pueblo Ainu es un pueblo indígena en Japón. ¿Qué tenemos en común una mujer Ainu, una mujer Mije y una mujer Sami? Ciertamente no es ningún rasgo cultural. En el caso de México, por ejemplo, los pueblos indígenas del norte, eh, el, el tiempo que tuve la oportunidad de, de estar ahí, me di cuenta que todas las ideas sobre lo indígena eh, estaban más sobre Mesoamérica, sobre el sur. Pero que no había culturalmente. Es decir, la diferencia cultural entre el pueblo Ainu y el pueblo Mije puede ser incluso más grande que la diferencia cultural entre una mujer no indígena de Oaxaca y yo. Es decir, no es una categoría cultural. Pero entonces, si no es una categoría cultural, ¿qué es? Eh, y quería eh, plantear entonces lo indígena como un concepto profundamente político y que es necesario de desessencializar y desculturalizar. Eh, vamos a, y que está profundamente ligado con la creación de los estados-nación. Si pensamos que el mundo ha sido eh, dividido en 200 cajas más o menos, que son los países, que generan además discursos identitarios, etcétera, ustedes saben más que yo, entonces la categoría indígena. Indígena sería pensar los pueblos indígenas como naciones sin estado, pero no solo como naciones sin estado, porque el pueblo catalán es una nación sin estado, pero no es considerado un pueblo indígena, porque además que hayan sufrido algún tipo de colonialismo en el mundo. También hay pueblos que han sufrido colonialismo en África, pero que al formar un Estado o Nación ya no son considerados indígenas. Necesitaríamos esas dos condiciones como necesarias y suficientes para definir la pertenencia a la categoría. Eh, y entonces, lo que tenemos en común una mujer aino, una mujer samiyo, o una mujer caraya, es que pertenecemos a naciones que no formaron Estado y que además sufrieron colonialismo. Eh, y entonces sería una categoría política, no una categoría cultural, y por lo tanto también una categoría parcialmente identitaria. Ahorita eh, no voy a abundar mucho porque parcialmente identitaria, y que esto implica entonces que podríamos dejar de ser indígenas y continuar siendo mijes, zapotecas, cheroquis o carayas. Ahora, eh, eh, Sebastián Mandusberg, un historiador eh, que trabaja en Oaxaca, planteaba como un ejercicio, eh, solo como un ejercicio arbitrario, fijar el inicio de la historia de los pueblos otomangues, por ejemplo, los pueblos indígenas zapotecos, con la domesticación del maíz. Solo vamos a fijarlo así, porque eh, solo para hacer este ejercicio. Entonces, si pensamos que. Hay 10.000 10, años de historia que les une lingüísticamente, además podríamos pensar que hemos sido 500 indios y 200 indígenas. Es decir, situarlo indígena como un momento político en la historia y no como una categoría esencial y cultural. Y eso podría plantear entonces un futuro distinto, un futuro en que dejáramos de ser indígenas sin dejar de ser mijes. Eh, y creo que eso es por eso me parece importante desculturalizar esa categoría para volver a ponerle dientes políticos que es lo que la ha creado y entonces poder no hacer oposiciones binarias sino diversas. Además de esta categoría como categoría política. Existen diferentes sistemas sociopolíticos que van a, no van a ser uno a uno con los pueblos indígenas. Es decir, dentro de la categoría pueblos indígenas vamos a tener diferentes maneras de gestionar esa vida en común. Aquí quiero eh, citar a Pessoa con algo, unas palabras que me parecen muy, eh, digamos, un poco cínicas, pero interesantes: que dice que no hay que confundir el hecho divino de existir con el hecho satánico de coexistir. Dado que pues como entes gregarios necesitamos vivir con otras personas, estas es habrá que coordinar esta vida en común, no digo gobernarla, pero porque eso ya implica ciertas ideas de entrada, hay que coordinarla de alguna manera. Y en esta coordinación de lo común van a surgir muchísimas opciones. Eh, a esto le llamo milpa sociopolítica. Uso milpa porque en mi contexto, eh, digamos, es mi ejemplo de, un culti de algo que no es monocultivo, lo contrario a un monocultivo. Es un sistema agroecológico eh, que, propio de Mesoamérica y en una milpa existen el maíz, o sea, una milpa sobre todo no es un campo de maíz, o sea, hay maíz, hay frijol, hay calabaza, hay chile, amaranto, depende de cada región y además incluso hay hierbas, comestibles que no se cultivan, que salen, y el frijol va a fijar hidrógeno para el maíz y van a estar en una interrelación compleja. Eh, podríamos decir que el mundo ha sido o una milpa sociopolítica en donde hay muchas opciones para organizar ese hecho satánico de coexistir que han sido históricamente, no sé, pues la clásica república griega, el estado-nación, estructuras tribales, estructuras de comunalidad, estructuras clánicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas opciones y esto no significa que los pueblos indígenas van a tener necesariamente un solo tipo de estructuración de la vida en común. Eh, y lo que ha sucedido desde hace más o menos 300 años es que se creó un monocultivo sociopolítico. Nunca antes en la historia de la humanidad el mundo había estado parcelado y con hegemónicamente un solo tipo de estructura sociopolítica que es el Estado-Nación. El Estado, que además sueña con ser una sola nación, ¿no? o sea, con esa homogeneidad y una sola identidad, no se conforma con ser, con ser una entidad legal, sino también necesita generar efectos de nación con eh, eh, identidades compartidas, culturas compartidas, eh, características culturales compartidas, etc. Entonces, si pensamos el Estado ahora como el más funcional, o sea, el Estado sería la estructura sociopolítica funcional a estos grandes sistemas patriarcales, colonialistas y capitalistas. Veamos, el propio Estado-Nación nació como un proyecto no de las mujeres. Tan es así que las mujeres tuvieron que salir para siquiera tener derecho al voto. O sea, es un proyecto patriarcal. Justo hace rato platicábamos cómo ni siquiera en Barbie eh, se plantea... Eh, que desaparece el Estado, ¿no? Ahí también hay presidenta y hay jueces y hay toda la arquitectura del Estado. Eh, también sabemos cómo ha sido funcional al colonialismo con todo lo de las concesiones y una de sus funciones básicas es la protección de la propiedad privada. Entonces, si pensamos que de toda esta milpa sociopolítica, el Estado-nación es el más funcional a estos tres grandes sistemas, entonces todo lo que no... Este, no permite este monocultivo, o sea, a diferencia de otros sistemas, no permite que crezca cualquier otra cosa. Es una especie de herbicida ¿no? el Estado. Entonces va a matar toda otra manifestación y toda otra posibilidad de organizar la vida en común. Va a estar en, franco, eh, en franca guerra contra cualquier hierbita que nazca en ese monocultivo. Eh, y además es muy interesante porque el Estado-Nación como modelo, como el modelo de país, aun cuando son muy distintos, tienen un control estricto de las fronteras. O sea, la relación y control del territorio es fundamental. Como una mamífera humana que soy, no me puedo mover libremente por el planeta. Aquí tuve que mostrar mi pasaporte y en muchos casos tener que explicar, o sea, no me, no me puedo mover libremente. Y además proyecta no solo en el imaginario, sino incluso sobre el océano. El océano también está parcelado. Y con el desarrollo del derecho espacial, el espacio también está siendo, o sea, los estados se proyectan al espacio para ver qué parte del espacio le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, dentro de la milpa sociopolítica, una opción que desarrollada en mi contexto, en el pueblo Mije, ha sido la comunalidad. La comunalidad es una estructura sociopolítica por eso no va a ser necesariamente eh, comunidad, o sea, es el nombre de una estructura sociopolítica descrita por dos antropólogos, uno Mije y otro eh, eh, Zapoteco, Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna. Entonces, dentro de todas estas estructuras sociopolíticas, esta eh, es de los pueblos indígenas de Mesoamérica. Eh, no, no de todos, pero de una buena parte de, de eh, Mesoamérica. Y a diferencia de otros sistemas sociopolíticos, este fue fragado en la resistencia al colonialismo, porque muchos de los pueblos de Mesoamérica tenían otro tipo de estructuras sociopolíticas que desaparecen con el colonialismo, que eran más o menos jerárquicas, depende de, de cada contexto, pero, por ejemplo, había algo que ya han llamado como nobleza indígena en el caso eh, o había señoríos había otra estructura esta se va a fraguar no como algo digamos ancestral milenario no sé cómo llamar eh, sino como una estructura que va a retomar ciertos elementos que son impuestos como las ideas de cabildo etcétera para, eh, para eh, estratégicamente para la resistencia entonces eh, no voy a abundar más, les invito a leer a estos dos autores, y bueno, más todavía que hay, pero se, tierre, se tiene la tierra, el territorio en, en propiedad comunal, y esto otra vez es como una estrategia, o sea, aun cuando se ve la tierra como propiedad, como propiedad comunal, y una estrategia de resistencia a la, al saqueo ¿no? o a la expropiación de tierras. La del trabajo... Eh, la de las fiestas y el de la, eh, ejercer la autoridad. Entonces, esto todo se va a tener en común, son como los cuatro grande, pi, grandes pilares. A la comunalidad del trabajo eh, se le llama eh, tequio, ¿no? Ese es un, 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 un nombre que se le ha dado a este tipo de tener y hacer el trabajo en común. Eh, para ver cómo se fraguó este tipo específico de sistema eh, sociopolítico, durante la conquista española se calcula que nueve de cada diez personas nativas murieron en guerras, epidemias y trabajo forzado y todo lo que sucedió. En el caso del pueblo Mije, la población calculada previa a la conquista la, a la conquista, al colonialismo, eh, solo se recuperó hasta 1970. Hay unos estudios de la UNAM muy interesantes de cómo esta baja en la población afectó a, eh, al clima, incluso. Entonces, para poder resistir, eh, se crearon, se fueron forjando comunidades de tradición asamblearias con sistemas de gobierno más o menos autónomo que perviven hasta la actualidad y que funcionan eh, sin partidos políticos y eh, hay una rotación constante de la dirigencia, no se crea una clase especializada para gobernar, la tierra se tiene en propiedad colectiva y hay ciertas prácticas de reciprocidad como estrategias políticas y económicas. O sea, no, a veces se ve la reciprocidad como un asunto más bien moral, eh, pero aquí funciona más bien eh, o ha funcionado como una estrategia económica. Dentro de todas estas tradiciones de la reciprocidad y de un elemento de la comunalidad está el tequio. En Nahuatl, viene del náhuatl. De tequit, que significa simplemente trabajo, pero ahora en el español mexicano tequio ya significa otra cosa. Significa el trabajo colaborativo para tener cumplir deseos comunes o resolver problemas comunes. Por ejemplo, no sé, se puede eh, dejar de funcionar el sistema de agua potable porque algún, alguna fuente de almacenamiento o las tuberías se hayan descompuesto, entonces una primera digamos respuesta rápida es hacer trabajo en común para resolver ese problema, pero también para cumplir deseos comunes, por ejemplo tener edificios. La escuela en la que yo estudié fue construida de esa manera, ¿no? cada persona contribuye con, contribuía con tres días de tequio para ir construyendo, si no era suficiente otras jornadas de tres días de tequio. Y está altim, altamente rutinizada. Y altamente, incluso podríamos, no sé, llamarla institucionalizada, no en términos del Estado, pero está claramente tiene reglas y principios en cada una de las comunidades. Además del tequio, existen otros sistemas de reciprocidad entre familias, como mano vuelta, el tunumbet, correspondencias musicales. O sea, no solo esta, esta es la más pública, esta sí regula toda la vida de toda la comunidad. Este trabajar en conjunto, no es solo propio de ahí, eh, por ejemplo se habla de la minga, del lumbung, del col, del tequio en el caso de México, el cumunyung que sería para nosotros la faina o la faena como le llaman, y me habían contado que aquí hay algo que se llama mutirao, ahí ya me contarán si sí si funciona así, cuáles serían sus semejanzas y diferencias. Este trabajo en conjunto... Eh, lo que va a hacer es que va a generar cierto, eh, eso la, eh, cumplir estos deseos, pero también va a estar hecho no para la acumulación, sino para ir resolviendo problemas o deseos comunes, ¿no? problemas o deseos, problemas deseos. En estas tradiciones entonces de, del trabajo en común va a ser necesario desplegar una serie de técnicas, pero también de Conocimiento asociado a esas técnicas, de su transmisión e ideas sobre esa, eh, eh, o sea, un sistema tecnológico, una tradición tecnológica. Y esta tradición tecnológica, que, es, o sea, que está previo al desarrollo del capitalismo durante y esperemos que después, tiene varias características. En ellas, la primera es que la naturaleza y la humanidad no están separadas. O sea, no se ve, no hay una eh, división tajante entre ellas y esto se va a ver en, por ejemplo, que no hay una… Eh, que casi siempre, por, si pensamos la milpa y la selección de las semillas de maíz como una tecnología, que en muchos casos en una parte de la región mija llega, ha llevado a la, ex, a la existencia de variedades de maíz que se autofertilizan, que con unos… Eh, unas raíces aéreas toman hidrógeno de la atmósfera para fijarla y autofertilizarse. Entonces, ahí hay una serie de conocimientos, de técnicas de escoger las semillas durante mucho tiempo y de ideas que además están eh, acompañadas de ritual. Es decir, no se ve esto como algo que sea una división tajante. También eh, van a cuestionar las definiciones de progreso y de desarrollo. Eh, porque eh, uno de los eh, requisitos de esas tradiciones tecnológicas es la noción de equilibrio, tecnologías para mantener el equilibrio. El tequio, cuando se rompe una fuente de agua, lo que va a implicar ahí en ese caso es rehacer el equilibrio, eh, digamos, eh, de ese sistema de agua. Y eh, esto ha hecho, creo que esa es la clave entre estas muchas diversas tradiciones tecnológicas, no una sola, no la tradición tecnológica indígena, sino muchas diversas que las reservas del planeta se encuentren en territorios de los pueblos indígenas. Eh, y también esto va, eh, en estas tradiciones tecnológicas necesariamente necesitan frasearse en diversidad, es decir, no es una sola. Eh, habría que ver cómo funciona en otros territorios, en otras tradiciones de pensamiento eh, y en otros pueblos. ¿no? Creo que para mí eso es muy importante para no decir que solo son tradiciones eh, tecnológicas eh, indígenas. ¿no? Eh, y bueno, un poco es, la, la propuesta aquí es retomar la palabra tequio, que es este trabajo en común, para aplicarlo a la tecnología. Eh, de ahí viene un poco este término de tequiología. Eh, ¿qué, tienen, ¿Qué tendría en común este tipo de tecnología? Uno es eh, pensarlo como estructuras minúsculas y concretas, o sea, no las del Estado, las gigantescas del mercado, sino concretas eh, en un lugar y respondiendo a ciertos problemas y deseos. Ver eh, en esto la tecnología en reciprocidad o la te tecnología en reciprocidad como tecología, es decir, el hecho de que para eso sería necesario tener. Eh, tecnologías de fuente abierta, es decir, no privativas, porque lo que eso permite es un trabajo en común, que es el tequio básicamente, pero para este, esta innovación o recreación tecnológica, el hecho de que todos podamos abrevar de eso, participar de eso y ser dueños o dueñas de eso. Otra cosa importante es el, el canal de transmisión de esos conocimientos, eh, va, que va a ser la tradición de la memoria, que en otras... Eh, Disciplinas también le llaman tradición oral. Todo este conocimiento en muchos casos no está escrito y al no estar escrito va a tener ciertas características propias de su transmisión que podríamos revisar después. Y una conciencia profunda de que el bien individual depende de un bien colectivo. Es decir, puede haber personas que tengan diferencias profundas, incluso que se odian a muerte, que van a hacer un tequio para reparar el agua porque no se ha roto. La relación o la evidencia de que el bien individual va a depender del bien colectivo. Necesito colaborar con otras personas para poder tener ese bien. Lo que hace el capitalismo y el Estado, el mercado y el Estado, es romper esa evidencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema con el agua, el mercado me dice: págale a alguien para que lo resuelva, no necesitas de otra persona. O el Estado te dice, háblale al gobierno para que lo resuelva. Entonces se va erosionando la relación del bien individual con el bien común. De hecho, hasta se opone, ¿no? Ahorita, como vemos con mi ley en todos estos discursos, parece que el bien común este, lo que implica es el sacrificio del bien individual y no que uno depende profundamente del otro. Que en el caso del COVID se nos recordó muchas veces, ¿no? Creo que ahí cuidarse era cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, en la tradición o la, la propuesta de desarrollo de tecnología sería cómo desenganchamos por medio del trabajo común, de estructuras de reciprocidad, de tener los conocimientos abiertos, de ver otro tipo de transmisión de conocimientos y volvemos a enganchar el bien individual al bien común, y cómo desenganchamos la tecnología del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado porque si no, la tecnología va a seguir siendo utilizada para llevar al planeta a lo que se está llevando. O sea, toda la tecnología utilizada para el extractivismo, necesitamos desengancharlas y volver a traer eh, a estas tecnologías al servicio de la posibilidad de la vida. Entonces, si disociamos este desarrollo económico de las nuevas tecnologías del mercado, y volver a inscribirlo en el bien común. Entonces, la tecnología, si la vemos como tequio, como un, un, un fuente, un eh, lugar en el que podamos eh, abrevar, colaborar todos, mejorarlo todos, y entonces la creación tecnológica que no desarrollo va a ser un, una fuente común. Es como pensar en el agua. Si la, el, una fuente de agua... La, la, para una innovación tecnológica necesito muchas fuentes, que la, muchas personas y muchos conocimientos de muchos pueblos. Y es una fuente común que no es de nadie y volver a tomar esa fuente de agua que se nos arrebata o que ha sido privatizada para volver a reconstruir una oportunidad eh, para la vida desde los pueblos que han sido colonizados y que han sido sacados de ese desarrollo tecnológico capitalista. Y bueno, con eso quería terminar, pero también quería hacer como tal vez un disclaimer de esta propia postura. Y es la siguiente, en la noción de tecnología necesariamente hay una visión que separa la tecnología del resto del conocimiento. Decimos ciencia y tecnología. Y para que haya tecnología necesita haber lo que en griego se llama una tecné. Y para que haya tecné necesitas desarrollar la práctica del conocimiento. Y entonces mi pregunta es, si en estas tradiciones de pensamiento no ha habido una división básica entre naturaleza y humanidad y tampoco entre técnica y conocimiento, entonces podríamos pensar en una no tecnología, no sé cómo llamarlo, ni siquiera en una techeología. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo se eh, desarrollan instrumentos eh, que median el trabajo? en tradiciones en las que ni siquiera se ve la parte técnica como una parte distinta del conocimiento que lo hace posible. Es por eso que en la milpa, el ritual para comenzar en la milpa, eh, hablar a los dueños de la tierra, el ritual para ser parte de la naturaleza, que es la que se va a sembrar, no es menos importante que la técnica misma con la que elegimos la semilla. Entonces, es posible de hablar siquiera de otras tecnologías cuando no hay una, un aislamiento de la parte de, de la Tecne? Y con eso dejaría ahí la pregunta. Muchas gracias, muy obrigada. Muito obrigado, Jásnayá. E... Ana Mumbuka, Jásnayá Aguilar. Então, se vocês quiserem brevemente algum tipo de pergunta, né? Pode ser para um, um par, um dois, três perguntas. Tem alguém? Sou Antônio Carlos Benite, indígena de Mato Grosso do Sul, e eu só queria um pouco colaborar, né? Um pouquinho na questão é, índio-indígena, ou povos indígenas, né? onde a gente mais se articula atualmente com povos indígenas, seja do Estado Mato Grosso do Sul, estado do Estado Mato Grosso. Denominamos isso é, como autoafirmação afirmação né? que somos um povo indígena, povos indígenas. Não é apenas um ato político. né? E aí nos povos indígenas é, cabe todo mundo é, de reafirmar né é lógico que os documentos oficiais do Estado do Brasil ainda tem lá o índio né a própria Constituição 231 está lá ainda do mesmo formato mas assim é, só para colaborar mais é a questão de indígena né é, é, é uma autoafirmação de que a gente é indígena, né? Né? seja ela aqui e outros países. É, não é apenas um ato político, né? porque um ato político é uma coisa mais do movimento. E indígena, quando a gente fala que é indígena, a gente se autoafirma que a gente é daquele lugar, é a gente daquele povo. Então, é por isso. Eu sou indígena, sou parte de um povo, povos indígenas do Brasil. Né? Então, isso, para colaborar. E aí, as tecnologias, né, que é interessante, que no nosso povo, Kaiowá e Guarani, a gente tem tecnologias espirituais. Né? Seja ela visível ou invisível. E temos tecnologias técnicas, ferramentas, que a gente denomina por saraquá é uma madeira feita é, apontada onde a gente finca as terras e ali são plantadas as plantas, né? Então é um, uma utilidade, né? Do Guarani, vamos dizer assim, mas o nosso povo utiliza muito isso. E aí tem os cantos e a reza que a gente faz, que é uma tecnologia, né? A nossas reza é uma tecnologia. Por que, que é uma tecnologia? Porque ela, para você denominar essa tecnologia, requer muita dedicação, né? Para você saber uma reza de uma planta que a gente chama de e itumbu, tamburi, na minha língua, é uma técnica que você domina para fazer. Então acho que é mais colaborando do que perguntando, trazendo a nossa situação. E é interessante das pedras que a gente também tem vários monumentos que não fala, né? na nossa tradições cosmológica indígena e assim é super real quando a gente fala que é perigoso né certas coisas e algumas pessoas não acreditam vai lá e toca né, né? então quando a gente fala das nossas tradições é, é mais uma reflexão contigo que quando é, não emitirem mais energia das pedras quando os, os trovões não vierem mais quando os trovões começarem a silenciar é talvez um caminho que é um sucesso do capitalismo que pregou a destruição da terra aí papel agude e muito obrigado mais uma ¿Quién quiere responder? Primero una disculpa, traté de poner mucha atención eh, y me dicen si estoy respondiendo a ese comentario o tal vez entendí todo mal y no. Eh, justamente creo que bueno hay, hay algunas cosas eh, sobre cómo nos relacionamos con la palabra indígena y con la categoría y justo veía que es distinto, ¿no? En cada caso y en cada país y en cada proceso. Lo que a mí me llama la atención es que en general, en las lenguas indígenas que he revisado y que trato de seguir revisando cada que puedo, no hay una palabra para indígena. Eso fue algo que me llamó de entrada mucho la atención. Por ejemplo, en Mije, lo que tenemos, o sea, hay muchas maneras de nombrar los otros, pero lo que tenemos es Ayukoy, que es los quienes somos Mijes y Agots y Agots puede ser un zapoteco, que es indígena, alguien de Brasil o alguien de la Ciudad de México. Es decir, el rasgo que importa es que no son mijes. Entonces buscando solo he encontrado como dos lenguas que tienen algo semejante, pero por medio de préstamos. Por ejemplo, se le llama a quien no es indígena Kashlan porque habla castellano, porque viene de castellano. Entonces es muy interesante no poder nombrar indígena en nuestra propia lengua, o sea, hay como gente del lugar, etcétera, pero no hay eso. Y me parecía interesante eh, mi abuela con la que tenía muchas interacciones que al no existir esa palabra cuando yo le preguntaba tú eres indígena abuela decía yo no sé qué sea eso y yo soy mije entonces no necesariamente se vive como una realidad identitaria para todas las personas que son indígenas eh, y eh, bueno eso por un lado y otro es bien eh, si entendí eh, eh, indio está en la constitución de Brasil indígena ah, no indígena es, es en general como que casi todas las eh, ...legislaciones tienen indígena en la actualidad ⁇ pero es muy interesante que su uso con la denominación actual es muy reciente, es del siglo XIX. Antes era una palabra de íctica, funcionaba de otra, man de otra manera. Entonces, eh, durante un tiempo el colectivo al que pertenezco y yo teníamos tanta incomodidad con la categoría indígena que incluso usábamos en redes sociales un hashtag que decía yo soy mije, no soy indígena. Pero luego nos dimos cuenta que no basta con dejar de nombrar una opresión para que desaparezca que sería genial, ¿no? Es decir, ya no soy indígena, ¡uy! Todas las políticas en contra de los territorios desaparecieron. Eh, y creo que tiene la potencia en nombrar una opresión y por lo tanto una resistencia, un, una lucha contra eso que nos clasifica como tal. Pero en la potencia de imaginar, creo que sí es importante pensarlo como un momento nada no más de nuestra historia. Y en ese sentido sería político, ¿no? O sea, en el sentido de que está en su relación con el estado nación y que hemos sido muchas cosas distintas y por lo tenemos tenemos una historia compleja y diferente una historia compleja que no se explica solo por eso y me es muy interesante cómo en México se ha culturalizado tanto la categoría para borrar que depende del estado y de la colonización, o sea, como que se ve casi como que hay una espiritualidad indígena, una tradición indígena, una cultura indígena, y creo que eso es peligroso, como esencializarlo, no, como algo que nuestros pueblos siempre fueron. Eh, eso en cuanto a eso. En cuanto a la parte de tecnología, mi, mi, mi preocupación va un poco con esto. Eh, la, digamos, la tradición occidental o este sistema tiene algo que el biólogo César Carrillo Eva apuntaba que le llama validación. Es decir, una posibilidad en la que Occidente se relaciona con nuestros conocimientos y nuestras técnicas, etc., es desde el abierto desprecio. Eso es muy fácil de vernos, como de, esas son pensamientos mágicos, supercherías, eso no es ciencia. La otra, que es muy peligrosa también, es desde la validación. Por ejemplo, pensamos, hay muchos movimientos de mujeres, no todos son feminismo, porque no todos, el feminismo está estructurado por olas, además este, tiene un corpus escrito, pero entonces lo que hace Occidente es llamarle a todo movimiento de mujeres feminismo, en lugar de que esté en la F de todos los movimientos de mujeres y esté la F de feminismo alfabetizado, como que desde ahí se universaliza y entonces este es feminismo mije y este es feminismo indígena y este es feminismo y lo mismo pasa con la filosofía entonces hay sistemas y tradición de pensamiento y a todo lo que se parezca entonces todo es filosofía en lugar de decir no está en la F de filosofía y lo mismo pasa con la parte de ciencia y tecnología y entonces te dicen ah eso es ciencia mije eso es tecnología mije y eh, varios compañeros eh, y, y han dicho no es ciencia y no es tecnología y está bien que no lo sea porque hay sistemas de producción y transmisión de conocimiento uno de esos es la ciencia y por qué esto no es ciencia la MIGE porque eh, pues porque no tenemos este, premios Nobel, no hay que pagar para en revistas indexadas o sea hay todo un sistema social que lo hace así y que es funcional al capitalismo y esa era mi, mi preocupación en llamarle Aceptar esse bautizo desde esse lado e não ubicar a ciência e a tecnologia dentro da de C. e de que há muitas e muito distintas e que essa é es só uma más e não é a que deve bautizar a todo o demás. Ana, por favor, alguma coisa? Eh, eu só gostaria de agradecer ao nosso parente indígena por ter feito a missão às pedras. né eh, Nós estamos na academia, parente, justamente para fazer com que eles entendam isso. E entenda o mais rápido possível. Né? E não dizendo segredos também, porque a gente precisa guardar os segredos. E estando hoje ocupando uma secretaria no cargo de diretora de proteção aos quilombos do Tocantins, construindo a política, e aí me perguntaram se os quilombos tinham idioma, se o quilombo tinha é, língua própria. Eu disse: sempre tivemos. Se nós não tivéssemos linguagem, nós já tínhamos morrido. Então, é poucos que sabem o que significa musuá, gerirê. É poucos que sabem o significado das coisas e das palavras, e por isso continuamos vivos. Por isso, nós chegamos aqui da África, como quilombola, descendente de, de um povo africano que a gente não sabe. Sabemos que somos do continente africano. No Brasil, a gente se relacionou com os povos indígenas pela tecnologia da espiritualidade da cosmologia, a gente não entendia os nossos sons, as vozes, mas a nossa conexão ou confluência é a partir muito para além da sonoridade, né? E aí por isso, embora nos livros não diz e não relato, não existiram guerra entre os quilombola e os povos indígenas, e aí, dizer que os trovões estão silenciando, as pedras não estão falando com os incrédulos, justamente para garantir o sucesso do capitalismo. E o sucesso do capitalismo está dado. E aí veremos o quanto a nossa tecnologia, como povos indígenas, é eficiente. Se ela tivesse sido é, colocada em prática, o mundo não estaria como está hoje. Olha só a necessidade de aprimoração e de um olhar comparativo. Já pensando que estou num reduto da antropologia, e pensando na antropologia a partir de uma ciência comparativa, aonde está a comparação desses dois modos de viver no mundo, de tocar e existir na Terra? Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, Yasna, já. Gente, muito obrigado por ficar até agora. Então, a gente, os trabalhos começam nove da manhã, né? Então, bem-vindos e obrigado.